milagro de Dios. Esto es un verdadero milagro de Dios, porque Dios, Jesús quiere que abran sus corazones para que, por medio de la Santísima Virgen, ¿sí?, que abran sus corazones, que nos unamos en familia y todo el mundo, para la paz del mundo, para la paz de todos, de gobernantes. Todo eso es lo que quiere la Virgen, que nos unamos, que no, para que ella nos lleve y nos conduzca a Jesús. Sí, yo vengo aquí porque aquí tomo mi curso, que estamos del querigma, y estoy en el apostolado de la cruz. Anteriormente, sí. la imagen no tenía... No tenía nada. Yo vengo aquí y no tenía nada. No tengo palabras, no sabría cómo expresar, porque pues no habíamos visto, bueno, no había llovido. Había llovido en otras iglesias, en otros estados, que hay vírgenes que lloran, pero hasta sangre, pero esta es la primera vez que... ¿A qué cree que se deba esto? No sabría decirlo. ¿Es un llamado divino? ¿Algo nos está pidiendo la Virgen? Pues algo nos está pidiendo algo. ¿Qué? Pues que nos acerquemos más a Dios, a los templos, porque mucha gente ya se ha alejado. No, ninguna. ¿No tenía nada? No, nada. ¿Usted cómo se enteró? Pues pues es que la gente empezó a decir, y el padre también se dio cuenta. Entonces ya venimos varios acá a hacer oración luego en las mañanas, y sí es verdad, porque luego el padre nos dijo, pues si quieren pasen a ver a la Virgen, y sí, luego pasamos y sí vemos que estaba llorando la Virgen. ¿Desde cuándo fue esto? Pues ya tiene, yo me enteré, pues más o menos 2 semanas. ¿Desde hace 2 semanas atrás? Sí. ¿Usted por qué cree que sea esto? Pues son signos que... Según nuestra fe, Dios se nos hace presente. Entonces hay que creer en un Dios, y hay que hacer oración, porque el mundo, pues está cambiando mucho el mundo. ¿Sí?